Que sea el último, boludo. Que sea la última transformación, me está volviendo loco. Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Jergens y bienvenidos a tu canal de Juegos de Plataforma. Así todo despeinado como estoy por el calor inmenso que está haciendo acá, hay que continuar con el Alien Soldier. ¿Por qué? Porque lo habíamos dejado después de un nivel que fue un quilombo mal, enemigos que me pegaban por todos lados, los jefes que estaban insoportables, pero no importa, ustedes me dieron bastantes tips, así que vamos a empezar este capítulo y a hacerlos, ¿no? Vamos. Jerka Games. Bueno, lo habíamos dejado después de matar al calamar ese gigante. Uy, ya hay barra de enemigo, espera. Ay, que no tengo espera, no tengo arma. ¿Cómo la cambio? Ahí, esta. Ay. Ay, me pegó. Uf. Lo habíamos dejado después de matar a. ¿Cómo? Ahí está, no me acordaba el dash. Ah, ya vino el jefe. Doble jefe, porque este sigue estando acá. Ah, no. Qué bicho más feo. Bueno. No importa. Ay, que me tiró una bomba en la cara. ¿Ves? Esta arma le saca un 10% al bicho. Eso ya me quedó clarísimo. Así que vamos a tener que cambiar. Puta que la parió. ¿Cuál? Esta, no sé, la escopeta. Un 10%. Esto no lo voy a matar más. A menos que cuando le saque la coraza. No, un 10% a todo. Capaz que tiene esa coraza, ¿no? Y se la tengo que romper para... ¿Viste? Como sé de la vida. Y ahora, algo que me dijo... ¡Estoy! ¡Es una polilla gigante! ¡Qué buena que está hecha, boludo! ¡Mirá las alas! Parecen tridimensionales, ¿no? ¡Hay vida! ¡No! ¡La perdí! ¡No, gusanitos! ¡No! ¡Hay vida! Es que las polillitas estas me dan vida, ¿no? Sí, mirá toda la vida que me dio. Gracias. Me dijo humanfobia. Me lo dejó hace poquito el comentario. Ay, no puedo agarrar la vida. Que los enemigos que no son robots son... Ay, qué miedo. Son... Les hace daño el fuego. Me dijo, ponete esta arma que es la mejor. Que es lo que venimos comprobando, que es bastante... Ay, me mató la concha, venía jugando también. Y se te burla, ahí, fuera. Fuera. Fuera, allá, a morder sus cosas. Que hoy está mordelona, chao. Bueno, llegué de vuelta al jefe con la barra llena de para hacer el dash poderoso. No sé si hacérselo ahora. Ya fue, se lo hago. Mirá, le saqué la armadura de toque. No le saqué la armadura de toque. Pero me voy a poner el rayo este. Que con esto estuvo bueno porque... Le saqué... Ahí está. Polilla para afuera. ¡Ay, qué asco! Ahí está. Bueno, ya esta la tengo dominada. Si no hubiese sido porque tenía poca vida en la anterior... Lo ganaba. Y encima me dio vida. Pude haber agarrado un montón de vida, pero no. Que la puta que te parió. Polilla, antes no hacías tanto movimiento. Algo que me dijo Lamberto. Me explicó, me dio un par de tips. Me dice. Puta madre, me curro y lo pierdo enseguida. ¿Qué pasó? Se puso todo oscuro. Está ahí, ¿no? Chao. Decí que tengo este que es localizador, si no. Me dice, cuando tenés la armadura dorada, que es la que nos permite caminar mientras disparamos, flotan cosas en el piso, ¿no? Está pasando algo, no sé qué, tengo miedo. Cuando tenés la armadura dorada, que es la que te deja caminar mientras disparas, las balas se gastan más rápido. Eso es una locura. Y maldad. Locura y maldad. Morite, por favor, bichito. ¡No! Me gané, justo, boludo. Mirá la vida que tengo, de orto lo maté. ¡Ay, que sigue! No, mirá, son las balas. Qué bueno, boludo. Se gasta más rápido las balas. Entonces tengo que tener mucho cuidado si tengo equipada esa porque mucho más rápido voy a gastar. Pero bueno, me permite caminar. Nivel nuevo. No se ve una mierda. ¿Y cómo pretendes que vea algo si está toda la luz oscura? Está todo apagado. Bueno, intentemos ver qué carajo pasa acá. Mirá, había una super mejora de... Es que esta luz no estaba antes, a mí no me jodan, boludo. Ah, porque se ilumina cuando disparo, claro. No es que no estaba. O sea que va a tener que ir disparando, gastando balas. Ya, encima un jefe en la oscuridad. Uy, qué feo que es. Yo le tiro el dash, que lo tengo cargado, mirá. Pum, toma, te lo comiste. ¿Salta? Ah, claro, está bien. Baja. Está bien, esto no es difícil. No sé si ponerme... ¡Ay! ¿Qué pasó?
Dash, Dash, esquiva, ¿dónde estoy? Que no veo dónde estoy, amigo. ¡Ay! ¡Ay, que dispara! Está bien, ya entendí. Estás muerto igual, amigo. ¡Ay, que no me hace caso! Listo, murió. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo este jefe. Cómo tenés que jugar con la oscuridad y la luz. Muy bueno, muy zarpado, boludo. Muy zarpado, boludo, este juego. Lo que lograron es como me dijo Kevin, un suscriptor. Me dice, este Alien Soldier no tiene nada que envidiarle a juegos hechos en 16 bits para... ¿Qué pasa? Que no hay nadie. Ah, ¿tengo que subir? No veo, boludo. ¿Me morí? No entiendo nada, boludo. No puedo disparar, no sé dónde estoy, boludo. Es que no entiendo dónde estoy, boludo. ¿Cómo subo? Ah. Ah, ok, ok. Ya voy entendiendo. Hay como plataformas. Y te van cayendo bochas que te pueden partir la cabeza tranquilamente, está bien. Por eso te hay que ir iluminando. Está bien, acá no me hace nada. Ah, me cayó en toda la cabeza. Que no se entendió una mierda, no me digan que es entendible esto porque no. Bueno, lo que estaba diciendo, como me dijo Kevin, un suscriptor. Te hago palo esto. Mira este. Que este juego, está bien que es de los últimos de la consola, ¿no? Pero no tiene nada que envidiarle a juegos hechos nuevos para las consolas viejas, así en 16 bits. Como, por ejemplo, el Demon's Rastebor. Que es un juego hecho en el año 2021 para una consola de 16 bits. Y es verdad, obviamente, hay 20 años de tecnología, ¿no? Este año es del 95, este juego. Y es verdad que este juego que está hecho en el 95 está hecho con una calidad impresionante. Que este juego hecho en el 2021 no tiene nada que envidiarle este al otro. No sé si me expliqué bien, pero creo que sí. Y es verdad, está muy zarpadamente bien hecho, bro. Para ser de ese año, está bien, que a esa época ya el Sega Genesis ya estaba... ¿Qué mató? Tenía algo clavado en la cabeza, ¿no? Por eso me morí. Subir hasta acá es un suplicio, loco, es re difícil subir en la oscuridad. No se entiende una goma, pero bueno, vamos de vuelta contra este bicho asqueroso. ¡Ay! Pero para el otro lado, es que no se me da vuelta, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con esas espinas que tira, porque me clavó una y me parece que me iba sacando vida. Nada, hay que tener cuidado nomás. Y cagarlo a palo. Esto le saca el 50%. Me va a poner rayo láser. A ver si le saca un poquito más. Le hace una verga. Nada. Como me dijo Humanfobia, me dice: los enemigos que no son robots, pegan con el fuego este, me dice. O por lo menos yo le entendí que era este fuego. Y los que son robóticos, te aconsejo pegarle con él. Con el rayo, que le saca mucho más. Y le hace más efecto. Así que. Se nota, es verdad, que con todos los jefes que vienen matando, que son así medios insectos, medios raros, no sé. Es verdad que este, el fuego le hace mal. ¡Ah! ¡Ah! Me clavo en el pie, ¿ves? Vamos a ver si me saca vida. Sí, ¿ves? Me va sacando vida, mirá. Hijo de puta, por eso me morí antes. Bueno, igual ya se muere. Muerte, maldito, morí. Qué bicho de mierda, boludo. No sé cuándo, Lamberto, te pido mil perdones, te lo digo ahora, en vivo, en directo. No sé cuándo sale el counter, no sé en qué momento. Así que por eso no lo uso, ¿eh? Vos me has dicho, cuando te tira el rayito, esto, el otro, pero no lo entiendo, ¿eh? O no, mi cabeza no interpreta, no me dice, haz el counter acá. ¡Upa! ¿Esto es malo? ¿Sí? ¿Y qué onda? Puedo irme para... ¿Y cómo le pego? O sea, le estoy pegando, pero si tengo otra arma que no es esta, porque si me terminan las balas, como por ejemplo me pasó ahora, ¿qué pasa? Push button. No entiendo nada, loco. Es muy frenético. Se puso con una dificultad impresionante. Me puse dos fuegos de estos, porque veo que le hace bastante daño. Y dos escopetas, por si se me terminan las balas, que lo dudo. Que pega ancho y si sé que le va a pegar. De alguna forma. Lo que no sé si me puedo poner del otro lado. O sea, ponerme el lado de arriba, ¿no? Igual está el pedo, pero... Podría ser el dash. Pero estoy jugando tan bien que no lo voy a hacer. Y me hace el canchero, mirá. Calidad, amigos. Así se mata este. Así se pasa este juego. Mirá qué bueno, boludo. Nada, es que es lo que decía. Está muy zarpado, como me dijo Kevin. No tiene nada que envidiarle a los juegos hechos nuevos para esta consola.
Ah, muy bien hecho. Ah, hay una araña, no podías ponerme otra cosa, la puta que la parió. Mirá que tenés, No le estoy pegando a nadie, ¿no? Mirá que tenés cosas para poner, boludo. Es que no puedo, boludo. Encima cada vez son peores. Pasé las del Ninja Gaiden. ¡Ay! Estaban bien hechas para lo que era un 8 bits. ¿Cómo vas a pegarle a este señor, boludo? ¡Ay! ¡Dash! ¡Toma! Y esperá que se está bajando de esto y me va a morir. Eso lo... Ah, tengo que pelear. Tengo que pelear en formato... Pero lo hace una vez sola, ¿no? ¿Cómo es? Es que no hace... No me hace el... No entiendo la pelea. No sé hablar, la concha de Aloy. Después de haber hecho una vez el vuelo, no lo repite de vuelta. Entonces, ¿ves? Una vez que hago lo de volar, lo que tiene el coso en la espalda, no lo vuelve a repetir. ¿Cómo hago para no caerme una vez? ¿O me tengo que caer una vez siempre? Bueno, tengo una mala noticia. Este enemigo y el anterior... Este enemigo y el anterior, la polilla esa que veníamos volando... Ah, creo que ya sé lo que voy a hacer, no hay que matar a los bichos de esto. Ya se me terminaron las balas, puta que me parió. Este enemigo y el anterior son un jefe solo. Es decir, es que es una mierda, boludo. No lo entiendo, la verdad. Si hay una forma de matarlo, esta no es la correcta. Es que no puedo volar dos veces. Si pudiese volar dos veces, lo esquivo y vuelo de vuelta, no tengo problema, pero no se puede. Algo que acabo de descubrir es que al no dejarlas a las arañitas. Ahí está, claro, ya entendí. Ay, hay un hecho de puta. Mirá que me pierdo yo. Al matar a las arañitas no me bajan a la polilla esta de mierda que tengo acá. Mirá que este Epsilon medio pelotudo. Está bien, ahora entendí, claro, lo que tengo que lograr es que no me bajen. Que no me bajen la plataforma esta, boludo, claro. Lo mato a las arañitas, ok. Ya está, ya entendí el modo de pelea. Igual es difícil, Porque miren, no le saqué ni la mitad de la vida. Ay, me quedé sin balas. No le saqué ni la mitad de la vida. Y ya tengo la plataforma bastante baja. Pero bueno, ya lo mato. Es muy distinto a lo que venía haciendo antes. Dale, 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 hijo de puta, que te descubrí. Matalo, Epsilon. Está todo en tus manos. No te vayas, amiga, no te vayas, dale. Pelea con una buena araña. ¡Ah! Bicho asqueroso, boludo. No lo podía matar, me ponía nervioso, boludo. Es que no entendía, claro. Nunca me di cuenta que las arañitas esas se bajaban la plataforma hacia abajo, ¿eh? Bueno, este... Lockzeta. Menos mal que me corrí de ahí. Ay, amigo, dale. Ah, me voy directo a los rayos, soy un tarado. Parece fácil, pero no es, Y mira la vida que tengo, no puedo hacer nada. ¡Upa! Bueno, esto que es robótico. Ah, tengo que seguir lo que me dijo Humanfobia. Ah, por el rayo. Si no me muero. Y probar, si sí, ves, le hace bastante más daño. No sé qué hace, tengo miedo. Que no tenía vida. Bueno, como me dijo Humanfobia, vamos a probar un rayo en este caso. Bueno, esta vez llegué con toda la vida, voy a ver si le puedo hacer el dash, que lo dudo porque... Ah, sí. Me sacó una mierda. Bueno, a ver esto. Vamos a probar. Este tengo el rayo que es un poquito más débil. Vamos a ver si le puedo hacer algo de daño. Le saca un 55% según lo que dice eso. Me va a poner el otro, a ver qué onda. ¡Ay! ¡Ay, amigo! Bueno, este también le saca lo mismo, el tema es que es más pulente, más poronga. ¿No? Como que pega un rayo más potente. O como que atraviesa más, ¿no? Como que, no sé, es raro. ¿Cuánta vida que me sacó? Tomé rayito, amigo, que te morís. ¡Ay, me quedé sin balas! No. Todo le saca lo mismo. ¿Sabes que todavía estoy en duda? Ah,
de saber si eso es el porcentaje de daño que le hace esa arma a ese enemigo en particular. No lo sé. Me da la sensación que sí, pero todas le están a lo mismo. Mirá, tira rayos, desgraciadamente. ¡Uy! Dale, morite, boludo, ya está. Ya está tu hora de gloria, pájaro raro. No me cambié nada, ¿no? Vamos a ver si esto le hace daño. ¿Ves? 55 dice también. Yo ya no sé. Ay, me cayó en todo en la cara. Dale, boludo, movete un poquitito. Es que estas balas están buenas, porque son rápidas. Los juego, como dice Lamberto. Ay, que me muero yo. No, me cagué todo. Muere, pájaro, muere. ¿Dónde está? ¿Por qué no está muerto? ¡Murió! Ay, le explotaron las patitas, pobre. Ay, murió tan arriba que no puedo ver cómo explota. Bueno, bien. Estamos avanzando bastante bien, que yo muero un par de veces, no tanto como pareciera. Y parece que va a cambiar de nivel, porque está haciendo mucha música y no está empezando así al toque como siempre. ¿Nos vamos al espacio exterior? Ah, explotó el planeta el carajo mismo. Hicimos todo para el culo. A menos que ese sea un planeta al que no nos importase. Mirá el bicho que está en la galaxia, boludo. ¿Qué carajo es eso, no? ¿Será el X1 Tiger este? ¿El X11 Tiger? No sé, pero fuimos para ahí. Ah, nivel nevado, en Bariloche. A ver. Bueno, mirá todo lo que había venido. Esto, como te dice, cargate porque se viene lo más heavy que vas a jugar en tu vida, ¿no? No. Te lo da porque es buena onda, ¿no? Raro que me dé vida por ser buena onda, ¿no? Ay, la puta que la parió, boludo. Esquivé tres serpientes de esas. Me pega un tiro este pajarito. Igual, mira, fíjate que te da vida. Decís, bueno, ay, la puta que la parió. Te da vida y decís, bueno, voy a llegar con toda la. Ay, cambié el arma, la concha de mi madre. Te da vida y decís, voy a llegar con el dash al jefe. Mentira, porque tenés que usar el dash para caminar. A ver si puedo darle de vuelta a la otra. Ay, encima pelea en el aire, boludo, hijo de puta. Esto me hace acordar a un jefe de otro juego. Me va a poner rayo, ¿por qué? Vamos a hacer lo que me dijeron. ¡Oh! ¿Por qué me caigo siempre? ¡Ah! ¡Ah, loco! Que se te rompa eso. ¡Uy! Eso como lo esquivo. Estoy atrapado. Atrapadísimo. No, no te vayas, boludo, que no te peguen nada. Este rayo, tío. Este rayo es el bueno. Ahí, ¡pum! Bueno, ese rayo es el bueno. ¡Ay! No tengo más bala. ¿Cómo esquivo, loco? Las cosas. ¡Ah! El dash, claro. Me olvido totalmente. Estoy medio tarado. ¡Ah! Chao. Ay, que no llegan las balas, ¿cierto? Que no entiendo nada, loco. Ah, ahí está, ahí está. No, no, no se puede esquivar. Espera, chao, me voy para aquel lado. Esta dispara cada tanto, no dispara siempre. Ay, me quedé sin balas. Está muy buena, pero te quedas sin balas rápido. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso. Bien. Tomá, heal. No tengo más. Una más. Y ahora lo tengo que matar con magia. Ya no sé qué hacer. Esta no llega hasta el final, boludo. La puta que la parió. Date, tranquilo, que viene despacio. Esto llega hasta el final. Dale, mátalo, listo, listo. ¡Ay! Bien. Es cuestión de encontrar el arma correcta y más o menos saber cómo pelearlo, porque cada enemigo. ¡Oh, ya me pega! Cada jefe tiene su modo operandi distinto, boludo, y es complicado.
Dame vida. Dame vida. Esa es buena. No. No, no, no. Qué tipo pelotudo. Eso, eso quiero agarrar. Ese coso amarillo. Si no me matan. Que me esté llena todo, básicamente. Es un super recargador de energía. ¿Cómo esquivé eso, Nicho? No me lo pregunten, ¿eh? Bueno, no lo sé. Bueno, otro jefe más. Lo único que tengo bueno es el dash. Las otras armas las tengo vacías total. Mira, ojito loco. La carita. Yo le mando el mega dash, No importa nada. ¡Pum! Toma. ¡Ay! Pito loco de este, ¡Ay! Espera, agachate. Cuidado, que no sabemos lo que puede pasar. Bueno, una albóndiga mía bastante fácil de matar, Está bien que le metí el dash, pero me parece que si no tuviese el dash también lo mataba rápido. A menos que tenga otra evolución. Pero fue muy fácil, nada que ver al anterior. Qué bueno que está cuando explotan así, me encanta. ¡Ay! ¿Viste que tiene otra transformación? ¿Qué hago con esto? Pues se quedó la cara ahí sola, no te vayas, está vivo. ¡Uy! ¡Una minita! ¡Minita humana! No te dije que estaban en Bariloche, boludo. ¡Uy! ¡La puta que la parió! ¿Qué es esto? Y no tengo rayos, Adiós, pues, a ver. ¡No! ¡Ah, sí tengo! ¡Me lo recargó! ¡Ah! Cuando agarré lo otro, ¿no? Me comí todo el boomerang en la cara, Maestro, pega, loco. Claro, si no se lo pegas en el lugar correcto, difícil que le saques vida. No, la locura. Ese, ves, si se lo meto bien en el corazón, mierda, hermano. Me pateó toda la cara. Bueno, me puse mi buen y genial fuego, mi escopeta. Vamos a ver si le hace algo de. Me pateó la cara, no. El fuego, loco. Lo mejor que hay, No hay con qué darle. ¿Por qué? Porque se va directo a donde le hace daño, ¿entendés? No es que tengo que engancharle justo el tiro, está bien. El rayo, si se lo calzo bien y se lo pego en el corazón, le saco una bocha de vida, eso no se discute. Pero le tengo que pegar justo en el corazón, y es un quilombo, boludo. Mira esto. Estoy peleando con un campeón. Con un campeón mal, Fin, lo que digo. Y el fuego hace su trabajo. Yo no me esfuerzo, loco. ¡Ay! 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 ¡Que me dejó! Me dejó ahí medio tarado. Y el fuego hace su trabajo, yo lo único que me encargo es apretar el botón mágico. ¡Éxito! Ah, tiene otra forma la concha de la hora. ¡Ay! Me persigue. Está bien, esto le hace daño. Hay energía, ahí abajo también. ¿Por qué no pude agarrar la energía buena? Bueno, está bien, si voy atrás tuyo no pasa nada, mejor la cosa, Me pondría encima de energía y todo. ¡Ah! Me cagó, me dijo, ¿hasta atrás mío o no? No tiene pinta que va a ser medio infinito, ¿no? Se da cuenta, bueno, pero espera. ¿Va a poner el rayo? No, eso no es el rayo. ¡Pará, amiga! ¿Dónde está? Bueno, era justo power a pie la escopeta. Igual quería ponerme el rayo, no me quería poner esto. Ahí, a ver si le hace daño esto. Lo que tiene el rayo es que pega mucho. Parece que no, pero pega una banda. A ver si... Ay, no sé cómo pasa ahí. Entonces, al pegar mucho... Ah, ahí está, mirá. La primera vez que uso el counter con algo de inteligencia. Te podía haber pegado a las bombitas esas. Ay, me quedé sin bala. Espera, espera. Ay, no puedo pensar. Fuego. Ay, las bombas esas son una verga, ¿ves? Ping. No sé... Ah, por el techo no había bomba. Está complicado, es entendible todo lo que pasa. Es como que si te lo entendés lo haces. Pero es complicado. Energía, 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 energía. Ah, te saca una banda de vida, porque quería ver si llegaba. Pues ahí me está dando el rayo, por algo me da el rayo. Quería ver si llegaba a cargar el dash, el super mega dash. Me pongo atrás y te quemo toda, loco. Ah, no le saca nada esto. ¿Dónde estás? Que se queda el último golpe.
¿Por qué me haces esto? Ya te mato, loco. Ah, está, se muere. ¿Otra transformación más? No me deja mover igual, O sea que esto tiene que pasar. Mirá vos, otra transformación más. En caída libre, boludo. Esto es muy heavy, boludo. No sé si es el final, porque está muy... Tres transformaciones. Espera, cuando se me acerco... ¿Ves? En este me deja volar. Si en la araña hubiese sido así... ¡Ah! ¿Dónde estoy? Es que me hace ir para allá solo, boludo. Se ve que la gravedad te empuja, anda a saber qué carajo está pasando. ¡Oh! Me toca y me muero. ¡Ay! Complicado, porque como te vas para la derecha solo... Capaz otra arma es mejor, ¿no? Pero bueno, es lo que puedo pensar en ese momento. No puedo pensar en cambiar un arma. Encima estar hablando pelotudez, y eso es algo que destaco de... de mí. Ay, que me pegó, que me muero, ¿no? Que saca una banda, Ay, este enemigo no hace mucho, Pero es ese cagazo de que te toca y te mata. Me toca y me mata, ¡Ay, la puta que me parió! Todos los jefes de vuelta, Bueno, otra vez más acá. También me puse... Ay, me dejan el arma, concha de tornada. Puse dos rayos de estos. No, es que ves que ni siquiera le pega el rayo. O sea, si no le pegas, o sea, sí le pega. Tiene que estar abierto, si no, no le pega. Está bien, le saca más vida, pero tengo que engancharle bien el lugar. Puede ser que esta sea una buena forma de matarlo más fácil. Sí, mucho. ¿Me quedé sin balas? Uy, ya menos mal que traje dos. Sí, es esta. Una forma mucho más rápida, pero mucho más precisa, tiene que estar. Ahí va. La última. Ay, se cerró justo, que hijo de puta. El último tiro. El tiro de gracia. ¡Sí! Era eso, el truco. ¿Otra transformación más? Esto es la final, Esto es el final. Esperá, amigo, que no sé qué te pasa. La cola es el punto débil. ¡Ay! Si hace esto nomás, piola. El tema es que me haga algo que no sé. Se ponga loquito. Y ya no sé qué carajo hacer. ¡Ay, me aplastó! No llega, tengo re pocas balas de todo. Pará, boludo, pará, calmate. Vamos para... Ay, Epsilon, cuando empezás a hacer pelotudeces, mereces que te caguen matando, boludo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? ¡Ay! Me va a matar, tengo un cagazo impresionante, boludo. Yo sabía que me iba a pegar. Y siempre el último tirito ese que te queda, te lo pegan, boludo. No es que podré sobrevivir con eso. ¡Ay! No se da vuelta, boludo. Es que es eso lo que tiene este chabón, no se da vuelta. Por favor, morite, boludo. No quiero pegarte más, boludo. Ya me cansé con este enemigo. Dale. ¡Ay! No sé qué pasó, pero me cagó mal. Hizo algo que no sé qué pasó, boludo. Morite, por favor, te lo pido, boludo. Estoy cansado, boludo. Casi me muero, boludo. Por favor. Ahí está, boludo. Que sea el último, porque no lo aguanto más. Nah, andate a la mierda, boludo. Nah, andate a la mierda, boludo. Nah, no tengo armas, boludo. No tengo armas para esto. Esto ya tiene que ser el final. Dame vida. No tengo armas, boludo. Nah, esto es una... Mira, casi me muero con eso. Pensé que era vida. No tengo armas, boludo. Encima... No. Es totalmente injusto esto. Bueno, llegué de vuelta acá. Descubrí que pegándole con el counter a las balas del... Ah, esto no funciona porque estoy abajo del agua. A las balas del anterior jefe
No tengo arma ahora. Te daba vida. Entonces, por eso llegué con tanta vida ahora. No porque supiese jugar, ¿eh? ¿Y esta? ¿Cuándo cargué el arma de esto, boludo? No sé cuándo, pero me cargó el arma, las armas. Por lo menos esto. Bueno. Esperá. Parece que se puede pasar. Va, no sé. Qué vergazo, boludo. Ya no tengo más, mirá. No te deja cambiar el arma, boludo. Dame tregua, la puta que te parió. No, no, es una locura. Y llegué con la vida llena, llegué con la vida llena. ¡Súmate! ¡Hijo de puta! Que sea el último, boludo. Que sea la última transformación, me está volviendo loco. Boludo, tuve que hacer una estrategia de un juego de espionaje para matar a este bicho. La puta que la parió. Stage clear, y final. Esto que termine acá, boludo. ¿Qué juego, hijo de puta, boludo? Encima sigue, boludo, porque no me puso final ni nada. Ándate la puta que te parió, boludo. Yo esto lo voy a dejar acá, no puedo más, boludo. Ese jefe fue una cosa infernal. Iba media hora de gameplay cuando dije, bueno, hago un jefe más. Esperá, bueno, la pantalla grande. Iba 25, media hora de gameplay cuando dije, hago un jefe más y lo termino, para terminar el capítulo. Y vino este hijo de puta, cuatro transformaciones y más difícil una que la otra. La concha de la lora, boludo. Qué bronca, que terminé con una bronca impresionante, boludo. Porque no quería terminarlo, se me alargó un montón. Concha del pasto, encima estoy transpirando como un hijo de puta. Qué jefe de mierda, boludo. Y eso no quita lo bueno que estuvo, ¿eh? Porque no quita lo bueno que estuvo todos los jefes, de los que estuvieron en la oscuridad, ese que estuvo en la plataforma aérea. El nivel estuvo genial. Pero qué bronca que me dio, boludo. Cuatro transformaciones y encima no era el final. Porque fue re difícil. ¿Qué? ¿El final qué va a ser? Un descontrol, boludo. Y están súper fácil, loco. ¿Qué le pasa a este juego? Una locura, hermano. Una locura. Qué difícil, boludo. Qué bronca encima, boludo. Qué bronca. Pero bueno, ya está. Ya lo pasé. Sacando de lado el enojo, como dije recién, el juego está espectacular. El counter es muy importante, ya lo estoy empezando a aprender a usar, Lamberto, para que veas que lo estoy usando. Rompiendo las bolitas estas, porque el jefe este lo hice bastante en silencio, no sé, voy a dejar partes en donde hablo un poquito, porque estaba en silencio la última parte, no hablé nada. Las bombitas, si vos las rompías te da vida, siempre en el counter encontrás cosas que te dan vida, entonces hay que aprovecharlos, para curarte sirve un montón. Y sin eso la verdad que no lo pasaba, sin eso la verdad que no lo pasaba, ¿eh? Muy difícil, muy heavy, pero bueno, ya está. Pasado, lindo capítulo, me hizo enojar como la puta madre. Y esto que quiere decir cuando me hace enojar, que está perfectamente metido en esta sección de juegos imposibles del pasado. Así que nada, espero que les haya gustado este capítulo. Dejad un me gusta, me lo merezco. Y suscribirte también, que eso me alegra un montón el día.